Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi recetario virtual. Mi nombre es Cristina y pues hoy les voy a traer esta receta bien fácil de cómo preparar una pasta con pollo. Y pues miren, aquí yo tengo ya una pechuga partida en pedacitos. Ya está previamente lavada y pues la pueden partir como ustedes les guste. También aquí tengo una lata de jitomate picaditos. Es una lata mediana y también tengo aquí dos zanahorias partidas así en tiritas y un brócoli. Ya todo esto pues está bien lavadito. También vamos a utilizar sal y pues aquí miren qué bonito este albahaca fresco que tengo yo. También vamos a utilizar un puñado de este. Yo voy a utilizar también poquito aceite de oliva. Pero si ustedes no tienen, pueden utilizar del aceite regular. También voy a utilizar un poquito de pimienta en polvo y un poco de sazonador italiano. Aquí tengo yo esta pasta que es la que voy a utilizar. Es una cajita. Pero pueden utilizarla de su elección. Aquí tengo dos dientes de ajo grandes y los piqué muy finamente. Si ustedes le quieren agregar más, lo pueden hacer o menos también. Aquí tengo yo media cebolla partida así en julianita. Pueden utilizar de la cebolla blanca también si ustedes quieren. Y pues estos son los ingredientes que voy yo a utilizar para esta pasta. Esta me va a rendir más o menos como para 8 porciones o más, dependiendo de cómo vayan a servir sus porciones. Y pues bueno, miren, aquí yo ya tengo el agua hirviendo para agregar la pasta y primero le voy a poner la sal. Eso va a ser a su gusto. Cuando cozamos pasta siempre tenemos que asegurarnos que el agua esté hirviendo para que se nos cosa bonito. Y pues ahora vaciamos la pasta y la vamos a dejar ahí por espacio de unos 10 minutos más o menos. La vamos a tener a fuego medio alto. Y en lo que la pasta se cose, de mientras vamos a poner nuestra cazuela a precalentar y le vamos a agregar el aceite. La cantidad va a ser a su gusto también. Yo ahí le eché un buen chorrito. Vamos a moverle poquito para que se caliente parejito. Y entonces ahí le vamos a poner los ajos picaditos. Y esto va a estar bien rápido, para que estén al pendiente y no los vayan a dejar quemar. Solo los vamos a citronar un poquito para que dejen ahí todo el sabor en el aceite. Esta pasta es muy fácil de hacer, amigos. Y además que queda deliciosa y es muy rendidora. Van a ver cuando la preparen. Y pues miren, ya vieron qué rapidito. Ya está el ajito ya aquí bien doradito. Y ahora vamos a ponerle el pollo picadito ahí. Antes de que se nos quemen los ajitos. No vayan a dejar que se les quemen, porque luego se amarga. Vamos a moverle para que se integre bien el ajo con el pollito, para que se sazone bien. Ya que se integró bien el pollito con el ajo, entonces ahora le vamos a agregar un poco de sal. A su gusto, ustedes ahí más o menos tantienle. También vamos a agregar un poco de pimienta en polvo. A mí me gusta mucho la pimienta en polvo, entonces pues yo le pongo bastantita. Pero eso pues es a su gusto, ¿verdad?
Y entonces otra vez le volvemos a mover para que se integre todo muy bien. Casi no va a durar mucho así el pollito en cocinarse. Dura muy poquito para que nos quede tierno. Tampoco vamos a querer que nos quede muy reseco. También ahí le vamos a agregar el sazonador italiano. A mí me gusta agregárselo aquí al pollo para que se impregne mucho del sabor y quede bien sazonado y con un bonito aroma. Y ya lo vamos a dejar ahí y de vez en cuando le vamos a estar dando unas moviditas porque nada más queremos que se nos dore un poquito. Y mientras tanto, pues miren, yo aquí tengo el puñado de albahaca fresco. Ya lo lavé muy bien y ahora solo lo voy a picar. Yo lo hago así, miren. El albahaca fresco les da muy buen sabor a la comida, amigos. Los invito a que lo utilicen. Y pues yo voy a agregar esta cantidad, pero si a ustedes les gusta más, pues pueden ponerle un poco más. Yo voy a aprovechar que los vecinos me regalaron este ramo de albahaca y miren, pues hacer la pastita. Ya que terminamos de picarlo, pues solo lo vamos a reservar para cuando ya esté listo nuestro pollito y hacer la salsa. Miren, aquí ya merito está. ¿Sí ven cómo va agarrando ya su buen colorcito así medio doradito? Muy bien, rico. Las comidas que llevan pollo, amigos, rinden mucho. Los invito a preparar comiditas así bien fáciles. Yo les voy a estar enseñando cómo yo hago varias cosas así con pollito para que no dejen de suscribirse al canal. Y bueno, ya que estuvo bien doradito ahí, ahora vamos a agregarle la cebollita. La cebolla la voy a dejar ahí a que se acitrone un ratito para poder agregar los demás ingredientes. Y mientras, pues vamos a revisar a ver cómo va nuestra pasta. Miren, aquí ya pasaron 10 minutos más o menos y yo como que ya la veo que está bien. Entonces lo que voy a hacer es apagar el fuego y nada más ponerle una tapadera encima. La voy a dejar ahí unos 2 minutitos nada más y después la voy a escurrir. Y ya que la cebolla está lista, pues entonces ahora sí vamos a proceder a poner los siguientes ingredientes. Vamos a agregar aquí los vegetales. Como les dije, ya están bien lavaditos. Los lavé antes de picarlos. Y entonces solo le vamos a mover ahí para que se acomoden y seguir agregando lo demás. Vamos a poner ahí toda la lata del jitomate. Es una lata mediana. Si ustedes quieren, le pueden poner también puré. Sí, estos jitomates son picaditos según eso, pero miren, están bien moliditos. Si quieren agregarle más, pues ya le agregan más. Eso va a ser a su gusto, pero yo, a mí se me parece bien con esta lata. Le vamos a poner un poco de agüita a la lata y le vamos a vaciar ahí, miren, para que se nos haga más juguito. Entonces solo hay que moverle y rectificar a ver qué tan espesito lo vamos a querer. Si creen que les hace falta más agüita, pues le ponen más, o más agua o más puré, como ustedes quieran. Vamos a moverlo ya nada más así un poquito y lo vamos a dejar hervir a que se cocinen nuestras verduritas. Eso nada más va a ser un ratito, unos 10 minutitos en lo que empiece el hervor, porque las verduras como están pequeñas pues se cuecen muy rápido. En este punto pues rectifican la sal. Miren, yo ahí también vi que le hacía falta y entonces le agregué un poquito más de sal. Y si creen que les falta un poco más de condimentos, también ahí se los pueden poner. Miren, ahí le voy a agregar también ya el albahaca para que ya vaya agarrando los aromas. Y esto va a ser todo. Miren, nada más lo vamos a acomodar bien,
que se revuelva bien y lo vamos a dejar hervir, como les dije, muy poquito ya nada más, unos 10 minutitos. Y le voy a poner aquí la tapadera para que se cocine un poco más rápido. Y pues bueno, miren, mientras yo ya escurrí la pasta, ya está aquí lista. Miren, tengan cuidado de dejarla bien al dente, que no les vaya a quedar muy recocida porque si no se les va a desbaratar. Y entonces pues ya cuando esté listo esto, miren que ya pasaron los 10 minutos, ya nada más. Se fijan que estén suaves las verduras ya, y entonces pues ya nada más le vamos a apagar para poder agregar la pasta ahí, para que ya no se siga recociendo. Entonces ya que está apagado, pues nada más es cuestión de vaciar ya la pasta. Y pues aquí solo ya hay que revolver muy bien, nada más para que se integre todo. Y pues bueno, amigos, no olviden suscribirse al canal, regálenme su like si les gustó esta receta, muy fácil y económica. En esta receta yo gasté menos de 10 dólares y como ven, pues es bastante. Miren, es una cazuela muy grande. Como les dije, me va a alcanzar como para unas 8 personas, o dependiendo cómo se sirvan. Y pues bueno, miren amigos, aquí está. Miren, díganme si no se les antoja. ¿Ya vieron qué facilito es? Para que se pongan y la hagan. Y pues miren, aquí está el plato ya servido. Y ya ustedes la pueden acompañar con lo que ustedes quieran, ya sea un pan de ajo, o con parmesano, o hojuelas de chile. A nosotros nos gusta también con chilitos verdes de la mata. Muy deliciosa. Y pues miren amigos, para que se pongan y la preparen. Ya vieron qué facilita. Y gracias por haber visto este video, amigos. No olviden compartir la receta si les gustó. Y nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Hasta luego!